Vale, chicos, buenos días. Empezamos el vídeo. En este vídeo quiero meter lo que es mi nutrición actual, ¿vale? Lo que estamos haciendo es pasar reportes cada 3 días. Hoy toca, así que después de entrenar le pasaré estado físico a Giuseppe. Hoy hemos clavado el peso más bajo de toda la preparación, 93.5. Le pasaré el reporte y entonces él lo que hace es retocarme las cantidades de hidratos de la nutrición. Es lo que me hizo es pautarme la dieta con proteína y las grasas que tenía que comer al día y la suplementación, y entonces los hidratos es lo que hace es decirme opciones como es pasta integral, kamut, arroz basmati, tortas de arroz, avena o crema de arroz, y yo me cuadro los macros según mi gusto, ¿vale? Entonces es lo que me pone es 3 días de 300 gramos de hidratos, 3 días de 500 gramos, y vamos variando así cada 3 días. Entonces hoy le pasaré el reporte y seguramente para mañana tendré cambios en la nutrición, pero hoy me toca 300 gramos de hidrato. Entonces yo me lo reparto con, ahora son 50 gramos de avena, y haré las primeras comidas, cada comida, con 50 gramos de hidratos. Y entonces, a partir de allí, ya me quito los hidratos y finalizo el día. Vamos al lío, que tengo que irme a inglés. Tengo que ir a inglés, tío. Vale, chicos, vamos a por la segunda comida del día. Ahora habría dos opciones, o arroz con pollo o crema de arroz con proteína. Vamos a tirar, como vamos a ir a entrenar en nada, vamos a tirar por algo que sea de digestión muy rápida, como puede ser una proteína CFM o una isolatada, y la crema de arroz, ¿vale? En Neogenics hay la crema de arroz, que esta es la neutra, ya que estamos en precompetición y lo que nos interesa es que haya lo menos posible el tema de edulcorantes. Pero también hay de chocolate blanco coco, que es mi preferida, hay de chocolate, hay mil sabores, ¿vale? Para la gente que quiera comer la crema de arroz sola y la fuente de proteína que estuviera por otro lado, como podrían ser hacerse unos huevos, ¿vale? Ya he tirado la proteína y esto parece de chiste, pero os voy a decir cómo hago la crema de arroz, porque hay clientes que me lo preguntan, así que si hay clientes que me lo preguntan, también habrá alguien de YouTube que tenga la duda. Ahora ya no tengo tanto sueño como la primera comida y hablo un poco mejor. Vale. Tengo 50 gramitos, 35, vaya miseria, Dios mío. Vale. Ni 49 ni 51. Vale, y ahora lo que hago yo, a mí me gusta tirarle poquita agua y mezclar y mezclar y mezclar y que me quede rollo cemento, ¿vale? Después hay personas que les gusta bebérsela. A mí yo prefiero que sea otra comida sólida, porque quieras o no, al menos me parece, me sienta como si hubiera comido más. Si me la bebo al cabo de 5 minutos, estoy muerto de hambre otra vez. ¿Vale? Bien poquita agua y así le podéis dar la textura que queráis, ¿vale? Pensad que es muy, 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 muy poquito, muy poquita crema de arroz. Por eso me queda así, ¿vale? Mira, esta es la textura que me gusta a mí, ¿vale? Que quede rollo como un puré de patatas, ¿vale? Al tirar la crema de arroz neutra con la proteína de caramelo salado de Eugenics, 10% de descuento con mi código Mauro, ¿vale? Y aparte ahora os regalan por compras superiores a 50 euros mi camiseta y por compras superiores a 100 la sudadera, ¿vale? De cabeza, corazón, fe y fuerza, ¿vale? A mí me gusta así, ¿vale? Y te queda con el sabor del caramelo salado. O sea, está muy, 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 muy bueno. Esto será la comida pre-entreno. Y entonces ya pasaríamos a la suplementación pre-entreno, a la suplementación intra-entreno. No, bueno, a la suplementación post-entreno, porque intra-entreno solo pongo agua. Sí, nada, chicos, esto será la segunda comida. Comiendo poco a poco. Para que parezca que como más. Me cago en la puta. Suerte que hoy le tengo que pasar reporte, que es lo que haremos en el gimnasio después de entrenar. Seguramente me va a subir comida. Ahora es cuando me la baje y me echo a llorar. Está muy buena esa mierda, tío. Se viene en casita. Ángel, tienes que comer más, tío. Después de esta esperaré
Una horita. Me tomaré preentreno. En media hora, al ser crema de arroz hidrolizada y proteína solatada, en una hora está la digestión hecha. Vale, chicos, ya han pasado más o menos una hora desde la última comida, a lo mejor un poquito más. Ahora estamos de camino al gimnasio, que tardo rollo unos 20 minutos, y por el camino, ahora ya me lo he acabado, me tomo el preentreno, ¿vale? Que hay citrulina, betalanina, arginina, bueno, que hay el pre-workout cero de Yogenix, ¿vale? Sabor mojito, me tomo los MAPS también y glutamina. Ahora mismo no estoy usando creatina, que es algo que me preguntáis muchos, ¿vale? La estoy dejando más cerca del campeonato, Romano trabaja así. Así que ya tenemos el preentreno tomado y ahora, mientras llego ya, me hace efecto y empezamos el entreno, ¿vale? Que hoy tocará darle a los hombros. Y después del entreno de hombros, lo que haremos será pasarle el reporte a Romano y os explico qué me ha dicho. Que normalmente contesta rápido. Vale, chicos, ya estamos en el gimnasio. Hoy, como os he dicho, toca darle a los hombros. Y lo que vamos a hacer para empezar, os voy a contar ya el primero y el segundo ejercicio, así vamos del tirón. El primero le vamos a dar press sentado con mancuernas, press militar, ¿vale? Haremos 12, 10, 8, 6 progresivamente, reducción de repeticiones pero subida de peso. Y después el siguiente ejercicio tiraremos para trabajar la misma zona e iremos al press con barra, ¿vale? También haremos lo mismo, 12, 10, 8, 6. Progresivamente y cargando peso. Después os voy contando más. Vamos a empezar, ya he calentado, así que al lío. Pecho fuera, apoyamos los omoplatos. I'm in the big leagues, told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in the big leagues. Told him that I gotta go, dog. I'm riding a road, y'all. Estoy pasando verdaderamente mal, porque ayer hicimos tríceps con barra, ¿vale? Y, joder, tengo las muñecas destrozadas. Vale, hemos hecho dos presses militares, uno con mancuerna y uno con barra. Y ahora lo que pasaremos es hacer elevación frontal, pero en martillo. Vamos a empezar a trabajar más la zona frontal del hombro, ¿vale? Haremos tres series de entre 12 y 15 repeticiones y pasaremos seguramente a laterales. Ahora os contaré. Vamos a darle caña. Just too quick for it, killing off at the whip points. Seen the effort, this piss poor. I got too much, I gotta tend to. Car payments and the rent due. Told y'all that I'm 6'4". Vale, aquí muy importante, ¿vale? Acostumbramos demasiado a balancearnos para poder levantar el peso. El hombro es importante, igual que la espalda, trabajarlo con un peso siempre el más alto que podamos, pero siempre que podamos controlar el peso, ¿vale? Después, acordaros siempre de pies, altura de hombros, semiflexionar rodillas, sacar culete y tirar el pecho para afuera y los hombros para atrás para tener una técnica más correcta. Cuando ya nos aproximemos a las últimas repeticiones y a las últimas series que queramos meterle más peso, entonces sí que podemos balancearnos, pero acostumbrémonos siempre a tener el core y todo lo que es el control postural correcto para no lesionarnos, ¿vale? Vamos por la segunda serie. Too much that I've been through, so I put it all in that rear view. Clean money in a flat whip, got old primes with a friend's new. Yeah, I'm in the big leagues. Vale, chicos, pasamos ahora sí a trabajar la zona más céntrica del hombro. Vamos a hacer elevación lateral. Utilizaremos el péndulo, ¿vale? Dejaremos que la mancuerna cuelgue de la mano, no las tendremos rígidas, sino que colgarán. Probadlo, se nota muchísimo en la zona lateral del hombro. Y lo que vamos a hacer va a ser tres series que haremos 15, 12, 10 y la última serie lo que vamos a hacer es 6 de descanso, 6 pero descanso muy cortito, 10 segundos para sacar 6 más, descanso suficiente para sacar 6 más seguidas, ¿vale? Y finalizaremos las 4 series. Así que vamos a empezar ya. Sobre todo el hombro,
sacamos un poquito el culete, pecho fuera, como siempre, y decimos que aguantamos las mancuernas en forma de péndulo con la punta de los dedos y... Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. Yeah, I need a bag, bruh. Send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Acordaros, ¿vale? Importante. El hombro, no subir la mano, sino subir el codo. Eso primero, hemos dicho la mano en péndulo. Y segundo, intentamos que sea un ritmo constante. No ir impulsándonos, sino hacerlo con un ritmo constante. Y para que ya fuera la polla, sería tirar con un peso controlado, aguantar un microsegundo, un segundito aquí arriba y bajar, ¿vale? Entonces sería la forma perfecta de trabajar el hombro. Yeah, I told him I'ma hit it out of stance. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told him this was a... Vamos justito de tiempo, tengo que pasarle el reporte romano y me tengo que ir a casa porque hay muchísimo trabajo por hacer. Y nada, vamos a pasar a lateral, seguimos con lateral, pero pasaremos a un isomix. Bueno, el ejercicio isomix, tengo que explicaroslo porque habéis estado, o sea, me habéis dado caña en Instagram para saber qué era. Son 5 repeticiones normales, estrictas, entonces aguantamos 5 segundos, por ejemplo. Aquí, 5 segundos, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a 5 estrictas, 5 segundos, 5 estrictas, 5 segundos y 5 estrictas, ¿vale? Y finalizamos, eso es una serie en isomix. Haremos 4 aquí y haremos algún ejercicio más, a lo mejor uno para posterior, ya que lo metemos normalmente con la espalda, el posterior, y nos iremos a hacer el reporte arriba y pasarle la información al Big Boss, al capo. Vale, vamos. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my hands. Who I got time, no cap. Made a few checks, but they all in the raps. Had a few friends, but they stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in a whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast, yeah. I'm in the big leagues. Told them don't miss me. Ballin' like Houston, ayy, feelin' like Whitney. I need a bag, bruh, send it through quickly. I'm making his dog, like I'm in a big league. Para finalizar el entrenamiento, este ejercicio no se puede hacer con demasiado peso. Haremos Arnold Press, ¿vale? Que es tener las mancuernas aquí y a la hora de subir, giraremos y las subimos del todo, ¿vale? Este ejercicio es bastante técnico, entonces es mejor tirar un poquito menos de peso y poder hacerlo más riguroso, ¿vale? Como siempre, semiflexionadas rodillas para tener estabilidad. I deserve another 100 bands. I deserve another 100 fans. Told them this was always in the plans. I just did it cause they said I can't. Blowing euros when I'm down in France. Labels asking how I build a brand. Told them put a check up in my hands. Who got time, no cap. Made a few checks but they all in the raps. Had a few friends but they stuck in the past. I don't even trip when I'm thinking about that. Hopped in a whip and we all in black. Shawty wanna ride to the hop in the back. 0 to 100, seen a rap on the dash. They ain't catching up, dog, I'm moving too fast, yeah. I'm in the big leagues. Pardon me and my tone. You can't step to my throne. They ain't working like me. I did this on my own. You asking where we been, huh? I don't know where to begin, huh? All this dirt on my skin. I just came here to win. I'm more than a man, I'm a monster. Somebody call a pastor, doctor. I got a 6 cents for imposters. So now I'm coming for the whole roster. It's not a game, why you playing with me? You could double back, lose track, try and hang with me. It must be in my veins. Something you can't tame. Cause I break the chains. Can't control me. I got the power. I got the keys. Cause I break the chains. They try to hold me. Vale, chicos, pues ya tenemos el reporte grabado. Ahora se lo pasaré a Romano. Como he dicho por la mañana, he dado hoy el peso más bajo de la preparación, que han sido unos 83 kilos. Espera, tengo todo aquí. Y 93 y medio, ¿vale? De peso. Y bueno, ahora a ver qué nos dice. Yo creo que subirá un poquito de comida. La condición va mejorando por días, aún sin hacer cardio. Estoy haciendo solo 3 días a la semana. Así que nada, chicos, estoy muy contento, estoy muy ilusionado. Tengo muchísimas ganas de que vayan pasando las semanas, de que vaya mejorando la condición y de ir compartiéndolo todo con vosotros. Así que nada, destino Portugal, después destino España.
hay que darlo todo, hay que disfrutarlo como nunca y a ver qué pasa. O sea, ahora sí que es incógnita total, no sé ni quién sale ni quién deja de salir, solo sé que voy a disfrutarlo como un niño y que ahora soy el debutante, no tengo nada que demostrar a nadie, tengo muchísimas ganas, pero bueno, ahora lo que toca es poner todas esas ganas en el trabajo y que salga todo lo mejor posible. Así que nada, chicos, nos despedimos. Ahora toca comida, no es comida sólida, es suplementación, 45 gramos de proteína hidrolizada y 50 gramos de dextrina, cluster dextrin, ¿vale? Con un poquito de glutamina. Y ahora, cuando llegue a casa, con la digestión hecha de esto, de esta suplementación, ya haremos el arroz, pollo y aceite de oliva. Acordaros de que me da varias opciones en el tema de los hidratos, pero yo siempre cojo la opción de arroz, pero podría variar con otros tipos de hidratos, aun siempre y cuando cumpliera con el requisito total de calorías, que es 300 gramos de hidratos al día. Así que nada, chicos, ahora sí, lo dejo y voy a por la sopa. Vale, chicos, me quedan ahora dos comidas de arroz pollo. Uno sin aceite de oliva, este con aceite de oliva. Le meto albahaca y cebolla en polvo para que estén más buenos. Y después de estas dos comidas ya pasaremos a la cena, ¿vale? Ya os iré contando. Tema suplementación me la tomo por la mañana y por la noche. Y os lo voy a explicar todo lo de la suplementación seguramente en un siguiente vídeo, ¿vale? Así que nada, voy a comerme esto y seguramente voy a descansar una horita. Y me voy a poner a currar en el tema de asesorías. Ahora ya tenemos el entreno cubierto, así que lo que queda es comer y trabajar. ¿Hablo? Sí. ¿Seguro, eh? ¿Está el micro encendido? No, soy así. Vale, perfecto. Bueno, chicos, pues ya tengo respuesta del reporte romano, ¿vale? Le he pasado el check de después de entrenar, le he dicho lo del peso, me he dado cuenta también de que estaba comiendo 100 gramos de menos de lo que tenía que comer hoy, así que ahora haremos una comida un poquito más cargada. Y nada, simplemente me ha dicho que durante estos próximos 3 días, mañana, sigo con la misma dieta de hoy, que es con bastante poco hidrato, bastante para no decir muy, 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 muy poco. Y entonces, sábado y domingo, haremos una carga de 500 gramos de hidratos en seco el sábado y 600 el domingo. Y entonces el lunes le pasaré el reporte y veremos cómo seguimos. Pero ya os digo, él está muy contento, dice que vamos muy bien, ahora faltan 9 semanas exactas para el campeonato de Portugal y dice que, bueno, me acaba de escribir y me ha dicho que estamos haciendo un gran trabajo. Así que nada, chicos, seguimos, voy ya por la comida, que después tengo que llamar y tengo que seguir con las asesorías. Así que nada, muy contento, seguimos, chicos. Bueno, ahora sí, ya nos he enseñado el plato, que ya no está tan bonito, ya le he hincado el diente. Estamos comiendo, como siempre, cebolla en polvo, albahaca, arroz, y en esta comida, arroz, pollo, le pongo también verdura. ¿Están picando? ¿Qué? Madre mía, no compréis pollo blanco en el Bonaria, tío. Qué cosa más mala. Vamos a por la comida 5 de 6, ¿vale? Estamos ya en la cena, tenemos el arroz, tenemos pescado blanco, espárragos y después por este lado, esto es un invento aquí de la jefa, que es, ¿cómo se llama? Coliflor, ¿vale? Triturada y el sabor queda como si fuera puré de patatas, o sea, no tiene apenas calorías, ¿vale? No es hidrato, lógicamente. Y te simula como si fuera puré de patatas, pero no engorda nada, o sea, no tiene hidrato. Así que es una puta pasada y vamos a hacer la receta igual que hicimos con el pollo desmechado. Di que ¿vale? Es más moscada que... Bueno, pero que no, da igual, que ya verán la receta. Vale. Y ahora, tema suplementación, se repetiría la suplementación que tomo por la mañana, ¿vale? Tema suplementación, grabaremos un vídeo específico solo para eso. Así que nada, me voy a poner a comer. Faltará una comida que, bueno, la única diferencia es un batido con frutos secos, pero lo que hago es tirar los frutos secos, tirar hielo y tirar la proteína, lo trituro todo y me queda como rollo un helado, un granizado.
¿vale? Que está muy bueno. Y ya finalizaríamos de la dieta con eso. A ver si Juan G me aguanta, que cuando viene aquí a casa hace vida de vividor y a las 12 de la noche está durmiendo. Y si me aguanta, grabaremos la última comida también. Si no, se finalizará aquí el vídeo de mi nutrición a 9 semanas de competir. Así que nada, vamos a comer. Chavales, para que luego veáis que son las 12 de la noche y sigo esperando a que Mauro coma la última comida. Esto no está pagado, señores, no está pagado. Pero bueno, vamos a remontar.